Esto es Noticias Entre Políticos. Estamos de vuelta con Entre Políticos, Noticias Entre Políticos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue o no reeleccionista el discurso del presidente de la República, Danilo Medina, este 27 de febrero ante la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto, damas, caballeros? Hay que decir también, este planteamiento de la pregunta de la noche es el planteamiento que hizo hoy el Partido Revolucionario Moderno. La producción lo toma como parte del debate. Gianilda incluso estuvo en la rueda de prensa, si no me equivoco, ¿cierto, Gianilda? Y ese es el motivo. ¿Creen ustedes que fue reeleccionista o no el discurso del presidente Medina? Mira, yo voy a terminar, puedo empezar como terminó Gianilda, diciendo que la frase utilizada por el presidente de la República probablemente deja una pista de su intención y de su sentimiento que tiene, de que aún queda mucho por hacer, ¿verdad? Y poco creativo, porque es una frase de otro político, 2001, 2002, recuerdo, que se utilizó como plataforma de campaña para la reelección del ingeniero Hipólito Mejía. Pienso que la frase, una frase que tampoco es que tan novedosa, ni que tampoco llena la expectativa que la gente está esperando, porque todo el mundo sabe que queda mucho por hacer. Yo no quería, o no es mi intención, meterme y caerle atrás a lo planteado, o los sectores que han planteado que este es un discurso reeleccionista, porque entonces le damos de lado a discutir lo que ha planteado el presidente. Y pienso que una oposición responsable en la actualidad tiene que tomar los temas que ha planteado el presidente y lo que ha dejado de plantear, y hacerle y a dar nuestra posición y hasta cierta propuesta para mejorar lo mismo. Yo pienso que todo esto sí lo que refleja es una falta de institucionalidad. Cada día más seguimos lacerando la institucionalidad dominicana, porque justamente los escenarios se aprovechan para hacer un simple protocolo, un simple mensaje a la nación, aunque hay analistas que entienden que la Constitución dominicana, a partir del 2010, no solo plantea que es un mensaje del presidente, sino una rendición de cuentas. Yo pienso que ahí es una lectura de lo que han sido obras pegadas en PowerPoint, más imágenes y demás, que se leen. Pero yo pienso que aquí tenemos que abogar en algún momento, y lo dije días anteriores al discurso, por un debate real sobre una rendición de cuentas, de que el presidente presente un tema y que pueda haber una parte, la oposición o la parte contraria, hasta de su propio partido, que pueda pedir la aclaración sobre la inversión en cada uno de esos temas. Porque se tocan tan aéreos, tan superficiales. Es verdad que por el tiempo tal vez no da la oportunidad que pueda tocar los temas a profundidad, pero sí los temas de ejecución basados en el presupuesto nacional, la gente necesita saber en qué se invirtieron los recursos. La gente tiene que saber muy claro, no solamente decir que tanta gente salió de la pobreza, sino en qué sectores, dónde son, cuáles fueron las iniciativas reales y puntuales. Porque no solamente porque tú le des cierto empuje a algunos sectores aislados, tú vas a impactar en los sectores más marginales y vulnerables. Tú tienes también el tema del desempleo, como decía yo ahorita, de un tema de desempleo en cuáles fueron los sectores. Bueno, que llegaron a la formalidad a un grupo, perfecto. Pero aquí todo el mundo sabe que la informalidad es la norma. Y aquí cada día más se generan empleos sin mucho sustento a largo plazo. Yo pienso que hay modalidades como los call centers que han sido los últimos años y han dado mucho empleo a mucha gente, pero también hay que ver cuántos call centers cierran, cuál es la flexibilización de ese trabajo que tiene ese empleador que no puede hacer plan a largo plazo. Y así, cuando vemos sectores por sectores, hay un tema, el tema de endeudamiento externo, que tanto preocupa a los dominicanos. Él hizo un ejercicio con unos bonos colocados en pesos, después en dólares, después que se cambiaron nuevamente, y todo el mundo aplaude el qué, el endeudamiento, porque justamente lo que generó esa acción es el endeudamiento de la nación dominicana, empeñada en esta economía. Si tú no dices, entonces, ¿en qué obras realmente tú aplicaste o hiciste materialmente esos bonos? Entonces, podemos pasarnos hablando un sinnúmero de temas que yo lo que quisiera generar el debate es, más que todo, que lo hagamos de calidad, que hagamos un debate con profundidad, que nos dejemos de nada más hablar que la reelección, que el presidente quiere volver. Es un tema que yo pienso que, por más que quiera tocarlo, tiene un impedimento constitucional en estos momentos y que tendrá que buscar otro escenario para debatirse. Aquí hay que enfocarse en cuál es la función que tiene que hacer el presidente de la República, el gobierno central, y cuáles son los temas que más afectan al pueblo dominicano. Bueno, yo quiero señalar que en el discurso que rindió el presidente en el día de ayer,
que debió ser de rendición de cuentas, y lo digo con propiedad, el discurso debió ser de rendición de cuentas y no lo fue, porque el presidente, según el artículo 114 de la Constitución, tenía que haber presentado un informe al país sobre la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior. Y esto no sucedió. El presidente no explicó al país cómo ejecutó el presupuesto del 2017, que es lo que establece la rendición de cuentas del artículo 114. Pero tampoco en el largo discurso que el presidente realizó ayer, tampoco realizó la segunda parte de este artículo de la rendición de cuentas, que dice que el presidente de la Nación tiene que dar una nota explicativa, un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales. El presidente en el discurso dejó temas trascendentales en términos de administración financiera, de gestión y de proyección fiscal. No se refirió a la deuda externa, no se refirió al déficit presupuestario, no se refirió a la política fiscal, al por qué desde el año 2012 teníamos en el país el compromiso de aprobar el pacto fiscal, porque está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y aprobar la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal al 2015, y estamos en el 2018 y el Estado Dominicano no ha cumplido con esos compromisos. Pero tampoco se refirió a uno de los temas más importantes que han ocurrido en este país, que es el tema de la movilización ciudadana para reclamar el fin de la corrupción y de la impunidad. No abordar este tema, que también lo plantea el artículo 114, significa ignorar los graves problemas sociales que tiene hoy día el país y que tiene nuestra sociedad. Tenemos que señalar además que si así se hubiera cumplido con las políticas, tenemos que irnos a los índices, y quiero mencionar algunos índices para terminar mi intervención. ¿Cómo es posible que un país que tiene todos esos problemas resueltos siga teniendo un índice de competitividad en el 2017, ocupando el puesto 131 de 137. Para que los ciudadanos sepan, significa que nosotros somos el sexto país que tiene de abajo para arriba el menor índice de competitividad. Pero si vamos a la eficiencia del gasto público, somos el país 135 de 137, o sea que somos los más ineficientes en el tema del gasto público. Pero si vamos al tema de la decisión, de las decisiones que son favorecidas por los funcionarios, ocupamos el puesto 136 de 137. Y en el índice de la corrupción, según la percepción, somos el quinto país con un mayor índice de corrupción de los países de América Latina. Entonces, esos temas son los que había que abordar en el discurso, para plantear no solamente los aspectos positivos, sino ser objetivo en la rendición de cuentas y decir la verdad. La verdad significa respetar a la ciudadanía, respetar a la sociedad, respetar al Estado y a su institucionalidad. Eso es lo que tenemos que cambiar, y que no se siga manteniendo la violación al artículo 115, porque el Congreso de la República no ha aprobado la ley para el procedimiento, la regulación de cómo se debe hacer la fiscalización de las ejecutorias de los informes que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso, y por eso no se fiscaliza ese informe. Eso que ayer se depositó al Congreso se mete a los archivos y nadie se pronuncia con respecto a eso. Eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro país. Bueno, qué bueno que concluyó la colega amiga Guadalupe Valdés diciendo que sí se entrega un informe físico al Congreso Nacional. El mismo Congreso Nacional que aprueba el presupuesto nacional de cada año, con lo que se realizan esas obras. Allá tenemos comisiones, y principalmente que están en manos de la oposición, pues también se dan la tarea todos los años de revisar
que lo que se haya presupuestado sea lo que se haya ejecutado. Pero ¿por qué tanto miedo de la oposición y la llamada sociedad civil de hablar de reelección por ese discurso de Danilo Medina? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto temor? Si supuestamente nada de lo que él dijo es real, si supuestamente la corrupción y la percepción que hay, los niveles y esto y que... ¿Por qué? Yo no entiendo. Entonces vamos a hablar. Aquí ha mejorado la economía. Es cierto que hay una cantidad de más de 1 millón de ciudadanos dominicanos y dominicanos que le ha cambiado su estado de ser vulnerables en la pobreza a por lo menos un estado de menos vulnerabilidad de la pobreza. Es cierto. Es cierto que aquí ha crecido no solamente el tema del turismo, no solamente las zonas francas que están ahí. Es cierto que ha crecido nuestra cantidad de restaurantes, de todo. O sea, aquí ha habido un aumento con la economía. Eso es real. Eso no es falso. De que la estabilidad está ahí, de que se ha tenido que por primera vez en el país, por primera vez en la República Dominicana, se han depositado bonos en el extranjero con pesos dominicanos, sin nosotros ser un país calificado para eso, que no somos de la 3B. Y sin embargo, mira qué ocurre. Se lo prestan a la República Dominicana, ¿por qué? Y la inversión extranjera que hay en la República Dominicana en este momento. Entonces, es un discurso, es palabrería, el presidente lo dijo ahí. Todas las leyes que se han aprobado con el tema de transparencia, cómo ha trabajado el Congreso, pero principalmente guiado por las leyes que han llegado del Ejecutivo en los últimos años. Y en este último año, específicamente, ese decreto que se hizo, el 1517, para que las instituciones, para poder contratar, tengan que tener un fondo, para que no pase lo que ha pasado otros años, que ha sido la gran cantaleta irreal de la sociedad civil. Entonces, para una cosa sí estamos de acuerdo y para otra cosa no. Yo quiero que el país avance. Y yo tengo un presidente responsable que está cumpliendo paso por paso con su plan de gobierno. Y por eso es que la oposición se levanta el día de hoy y la sociedad civil, en algunas partes, se levanta el día de hoy a decir que no se ha aprobado esto, que no se ha aprobado lo otro, que quieren un pacto fiscal, que quieren un pacto eléctrico que prácticamente estaba aprobado, pero un sector se paró de la mesa en medio de la negociación. Y quieren un pacto fiscal, pero no van a querer sacrificarse a todas las exenciones de impuestos que reciben los empresarios, los que pagan impuestos, ¿verdad que sí? Que reciben los empresarios. Donde sabemos que tenemos un presupuesto prácticamente comprometido, un presupuesto rígido, por muchas leyes que nosotros hemos aprobado. Digo nosotros porque soy parte del Congreso. Y también recibo lo bueno, pero recibo lo malo. Aunque yo no estuve, muchas leyes se aprobaron también para tener un Estado rígido, que tiene que manejarse obligatoriamente con dinero de aquí, con dinero de allá. Y ahí está la inversión en salud, está el 4% de la educación que se marchaba. O no, no me olvida de esa marcha. O porque ahora cambió de color la marcha, la que tengo que acordarme la última. No, se marchó amarillo y los amarillos están complacidos. Entonces los verdes ya tienen la justicia, el caso de los verdes. ¿O qué más? Ahora tendrán que ponerse otro color, porque todo se ha ido agotando paso por paso. Pero esa no es la rendición de cuentas que tiene que dar el presidente. El presidente tiene que dar la rendición de cuentas que dio. Es el primer mandatario de la nación que tiene que explicar la inversión de salud, y se presentaron los hospitales que se han inaugurado, y se presentó inclusive la reducción del gasto que se ha tenido. Se presentó que sin tener un pacto fiscal aprobado, aquí se ha recaudado parte de las evasiones de impuestos, y la aduana también ha recaudado, y que con eso se ha ido bajando prácticamente y se ha ido manejando el Estado Dominicano. ¿Por qué le prestan a la República Dominicana? Porque tiene capacidad de pago. Entonces quizás es por eso que tiene miedo la oposición de pensar de que estamos hablando de reelección, porque Danilo está cumpliendo, o es porque vive en un sueño, un país diferente a este. Porque si vive un sueño, un país como este, ustedes de la oposición deberían estarle aplaudiendo y alabando, porque el pueblo es soberano. Ahorita decían que las guaguas, que la gente que sale a la calle, de una manera u otra la gente de la Marcha Verde se trasladaba en guagua, entonces eso no le pagaban, eso llegaban gratis. Pues yo tengo que creer que sí, pero tiene que haber alguien que gestione la movilidad en la comunidad, a los comunitarios, a la gente que quiere ir a celebrar su independencia. ¿Es justo que el dominicano quiera celebrar su independencia? Entonces cuando no se le paga, cuando quieren ir a marchar y se ponen un poloché, que no lo compran, que se lo regalan. ¿Y quién lo mandó a hacer? Entonces vamos a ser coherentes.
y vamos a aprender un poquito del presidente de la República, que dice que cada quien tiene que jugar su rol. Si ustedes tienen una duda, si tienen una queja, ¿cómo la puedo tener yo? De un acto de corrupción, vamos a ayudar que no sea percepción. Sean valientes y salgan de los medios de comunicación, instrumenten los expedientes, vayan a la justicia. Hay hasta líneas telefónicas ya para denunciar los casos de corrupción. Entonces vamos a ser responsables, porque si el gobierno come con su cuchara ancha, es porque ni la oposición ni la sociedad está haciendo la cosa correctamente, porque le han dejado al partido de gobierno que trabaje y que muestre resultados. Ustedes de discurso no han salido. Bueno, la verdad es que hay que hacer tanto esfuerzo para defender el discurso del presidente Danilo Medina, y a mí me preocupa hasta el esfuerzo que tiene que hacer Karen para poder defender lo indefendible. Las reacciones han sido diversas. Yo creo que en los círculos más progresistas y liberales de nuestro país el discurso ha caído como un peñón. Se esperaba que el presidente... yo pienso que al contrario, esto lo que da es pena. Ver un presidente tan desenfocado, un presidente tan perdido, elusiasta, nervioso, no tiene miedo escénico después de ese año ese presidente. Pero lo principal es que el presidente enfoca una revolución educativa, hablando de más de 6 años de una inversión de un 4% del Producto Interno Bruto, que hoy se estima más de 100,000 y pico de millones de pesos anuales, en donde lo único que se puede exhibir son planteles, que la mayoría de ellos están sobrevaluados, que tienen problemas jurídicos hasta los lugares a donde fueron construidos. Es decir, que todo es una telaraña de corrupción alrededor de cada cosa que le pone la mano el gobierno central. Y aún así, nosotros estamos viendo un informe del PNUD, el informe PISA, que determina la calidad educativa, y no hemos logrado esa calidad educativa. Pero el informe del PNUD nos informa en esa revolución educativa que, a pesar de las tandas extendidas, a pesar del desayuno, la merienda y el almuerzo, hoy la deserción escolar ha aumentado más en los últimos 9 años. Lo que quiere decir que todas esas facilidades que hace que no haya ausentismo escolar, que no haya deserción escolar, han sido para nada, porque no han tenido. Y el presidente promete que ahora se va a invertir en el docente para darle la calidad que el sector habla. Habla de una revolución agropecuaria, y nosotros tenemos un sector agropecuario desvertebrado, y lo digo como productora, un sector agropecuario que es producto de una competencia desleal del propio gobierno, autorizando importaciones que atentan contra la quiebra del sector productivo nacional, con una visita sorpresa que son un fiasco, que no resuelven un solo problema fundamental del sector agropecuario. Usted habla de una disminución de la pobreza cuando usted tiene más de 75% de nuestra población, según las últimas encuestas Galo, que dice que la gente no tiene esperanza, que siente que hoy está peor y que no hay esperanza de que mejore su situación de vida. Usted tiene una juventud en donde el 65% de nuestros jóvenes se quieren ir del país, en donde 32% en ese país de la maravilla que dijo Danilo Medina ayer ni trabaja ni estudia. Usted tiene un país en donde la gente no quiere vivir en él, en donde la inseguridad ciudadana campea. Usted tiene un país en donde la gente se siente desesperada. Entonces usted me va a decir a mí, si ese es el país de los sueños, como dicen muchos, de Alicia en el país de la maravilla, que solamente está en la mente de los peledeístas, que se hacen sueños utópicos, que hay crecimiento, sí, pero el propio crecimiento es una vergüenza para nuestro país, porque siendo el país que más creció de la región, es el que menos ha podido luchar contra la pobreza y el que tiene los indicadores más altos de corrupción y de todo lo demás. Entonces, para mí, a mí me daría vergüenza decir que yo he crecido tanto y que he hecho tan poco, y que aún en ese crecimiento he logrado un endeudamiento de cerca del 51% de mi Producto Interno Bruto. Ese crecimiento tiene mucho más que ver con la evolución del sector privado que con
la instancia del sector público en nuestro país. Es una vergüenza el discurso del presidente. Y sí, está en un proceso de reelección vergonzoso para nuestra nación. Y ese es el temor que tiene la oposición. Ningún temor de qué. Temor de para qué. Los empresarios. Déjame tomar. Es para la clase media. Las estancias infantiles. Déjame tocar un punto. 4.000 niños hay en la estancia infantil. Se ha invertido, eso no es verdad. Hay más de 50 estancias infantiles. 4.000 niños en la estancia infantil. Yo tengo la estadística ahí. Tengo los números. Lo que quería era destacar el tema de las exportaciones. El presidente planteó de que 10 mil millones de dólares más o menos se exportaron en el año 2017. Correcto. Y que producto de eso fomentan este año, el año de las exportaciones. ¿Cuánto se importa? Yo pienso que el tema, primero hay que descomponer esas exportaciones. Cuando uno lo descompone se da cuenta que hay una gran, un alto índice del sector minero, que todo el mundo sabe lo que eso representa. Que no deja nada aquí. Para el país, cuando vemos diversificación de productos o de mercado, no es tal, sino que se ha quedado un poco más rezagado. Sí. No obstante, yo destaco, y los últimos tres programas que he venido, he destacado la Pro Dominicana, que es un proyecto buscando reforzar un poco más la marca país, pero todavía seguimos teniendo una balanza desfavorable con Centroamérica y Estados Unidos, con el Derek AFTA, donde nosotros tenemos 3.000 o 4.000 millones de pesos en déficit en lo que es la balanza comercial. Yo pienso que hay muchos retos que tiene este gobierno, y aunque el presidente quiso plantear un escenario favorable de exportaciones con el Bandex y demás, todavía falta mucho, como él dijo, por hacer en ese sector. En Pedernales cerraron dos empresas grandes, perdóname, Guadalupe, dos segundos. Dos empresas, Cemento Andino y la fábrica de bauxita, que tenían entre los 2.800 empleados. Ahí no hay nada de qué vivir la gente. Y voy a ver si el gobierno ha ido a algo ahí. Cerraron dos. Como aquí en este debate se ha dicho que ha mejorado la economía, también tenemos que decir que ha aumentado el nivel de desigualdad en el país. Claro, y también que el 72.2% de las personas, de los trabajadores que cotizan en el SENASA, ganan menos de 20.000 pesos. Uh-huh. Pero además, por como Karen hizo una alusión a que la sociedad civil y la Marcha Verde les regalan las camisetas y las guaguas, quiero mostrar los boletos de la firma nacional que se está realizando a 200 pesos para que todos los ciudadanos puedan colaborar para realmente sea una marcha cívica y ciudadana. Eso es nuevo, porque cuando llevaban guagua no era con rifa. Pues todo el mundo portaba, Karen, todo el mundo portaba. Entonces la gente ayer fue en guagua. No compraban, no, ayer fueron en guagua llevada. Una vergüenza del PLD. Una vergüenza llevada, cargada. Pasa que una 15 y 20 guagos en los barrios, una barbaridad. Qué empoderamiento ni nada. Una vergüenza. Eso es lo que le da miedo. Así cualquiera, aquí si cualquiera pide, llevar a 1.000 pesos cada uno. Esto es Noticias Entre Políticos.